Hola, buenas, feliz jueves, al menos el día que emitimos el programa. Después lo podéis ver en cualquier otro día de la semana, del mes, del año, porque esto queda siempre grabado y vale la alegría repetirlo, verlo. Hoy tenemos a una maravillosa persona que ya nos ha acompañado diferentes veces con un nombre precioso, pues se llama Merced y Alegría, las Mercedes y la alegría. Qué mejor acompañante podemos tener que ella. Muchas veces nos ha hablado de diferentes cosas, pero siempre de cosas encantadoras, encantadas, mágicas, el juego de la oca, las hadas. Y hoy nos viene a hablar de algo quizás un poquito más serio, que es ese camino iniciático, donde nos damos cuenta o no nos damos cuenta. Y justo en esta semana que ha empezado el otoño, el equinoccio, que vamos camino a ese invierno de recogimiento, y el fin de semana, el día de los arcángeles, esas fuerzas maravillosas que continuamente nos están ayudando, o no, dependiendo de cada uno, donde enfoque su camino. Y sin alargar más, os presento a Merced Alegría. Buenas noches, Merced. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. También lo digo en gallego, porque como soy una catalana que vive en Galicia, pues bueno, pues aquí tendiendo puentes culturales. Muy bien. Mira, nos acompañan Toñi, que ya la conocemos, el camino, Elisa Batén, y a todos los que nos acompañáis, muy buen programa para vosotros, que disfrutéis muchísimo. Ya no digo ni noche, ni mañana, ni nada, porque vete a saber desde dónde nos escuchan. Merced, estas fechas tan importantes, el camino iniciático del juego de la oca, pero el camino iniciático de la vida. Vamos a hablar un poquito. La vida es una constante iniciación, si queremos aprovecharla. Si no queremos aprovecharla, pues es, bueno lo que buenamente podamos hacer con ella. Pero si realmente aprovechamos las circunstancias de la vida como si fueran pruebas iniciáticas, lo que acabamos descubriendo, pues es lo que se descubría en un rito iniciático, y es que podemos transformarnos en alguien mejor. Que para eso ¿alguien mejor? ¿Alguien mejor? ¿Nuestra mejor versión? Porque, claro, alguien mejor al final es, Merced, sería un poco transformarme en eso que soy, descubrir aquello que soy. Claro, al final, o sea, mejor no es mejor según lo... Porque, claro, he dicho mejor, y es verdad, mejor. Tenemos que contextualizar la expresión mejor. Porque, claro, mejor, según a quien le preguntemos qué es mejor, porque mejor puede ser lo más parecido a los modelos sociales imperantes. Por ejemplo. ¿No? Habrá quien considere que soy mejor si tengo éxito según lo que determina mi época, cultura, mi época, mi cultura, mi contexto, que es ser una persona exitosa. Pero, sin embargo, yo el éxito verdadero solamente depende de si sé quién soy y si estoy viviendo en coherencia con mi verdad. Y eso, claro, eso es muy diferente. Es muy diferente a la idea que tenemos del éxito. Realmente, si viéramos el éxito como ser coherente, con vivir en coherencia con mi verdad, nos daríamos cuenta que el éxito cada uno lo va a expresar de una manera única y singular. Pero para eso hay que darle su lugar a algo que a mí me gusta poner en primer lugar, y es el autoconocimiento. Y me voy directa ya, Merced. ¿Desde el juego de la oca podemos llegar a conocernos? ¿Desde el trabajo del camino de las 13 ocas podemos llegar ahí a conocernos? Pues, a ver, a estas alturas del recorrido, porque ya llevo a cuestas unas cuantas experiencias con el juego de la oca, desde las partidas conscientes, que fue mi principio, mi inicio, y donde ya vi lo que se movía simplemente en una partida del juego de la oca, observando los movimientos y haciéndonos preguntas relacionadas con el significado de los símbolos. Y ahí ya se movía algo potente. Después, ya con el vivencial, en el cual
le dedicamos todo un día a ir siguiendo ese mapa, como si fuera una receta de cocina. Primero esto, después lo otro, después lo otro, después lo otro. Y hacer ese recorrido, a ver, yo lo voy a decir a todo el mundo, siempre digo que eso es muy particular. Claro, cada uno lo vive a su manera, de una manera más ligera o más profunda. Pero a mí hay personas que después de vivir una experiencia de un día basada en el juego de la oca, que habrá quien le parezca ridículo, el juego de la oca, lo entiendo, pero personas que después de vivir esa experiencia de un solo día me han venido a buscar al cabo del tiempo para darme las gracias, porque lo que habían visto ese día, lo que vieron, con lo que conectaron, fue el principio para que empezaran a reordenar su vida a mejor, con ese mejor que tiene que ver con la coherencia, con la verdad. Eso me maravilla, yo siempre les digo, el mérito es tuyo, ¿eh? El mérito es tuyo, porque una cosa es tener la información y otra cosa es ponerse manos a la obra. Pero, con el juego de la obra, pero ya ni cuánto ya con las pues ya cuántas más de 100 personas ya que han caminado el camino de las 13 ocas online de 64 días, que la próxima edición va a empezar el 19 de octubre. Bien. Y la número 14, ya hemos dejado la 13 y ya estamos ahí preparándonos para la 14, que por cierto, a mí la 14 me hace pensar en la oca del jardín, que es, hablamos de las 13 ocas del camino, pero sí, el jardín es la oca 14. O sea, que el 14 es un número también importante dentro del juego de la oca, aunque no tan evidente. Y a lo largo de estos caminos que he acompañado, es que los testimonios que he recibido hoy mismo, hablaba con una de las participantes en el último camino, que ha dibujado un precioso tablero. Ha ido dibujando cada día las casillas y le ha quedado tan bonito que se ha decidido a que lo quiere materializar en tablero. Incluso, pues hablamos de que me pidió permiso, que es que me gustaría incluso comercializarlo. Digo, pues hazlo. Digo, hazlo, por favor, hazlo, que es una preciosidad. Y que además, ya, pero me lo inspiró tu experiencia. Y digo, no, mi experiencia es mi experiencia. Esto lo haces tú. Eso es verdad, claro, lo que cada uno hace con las cosas es lo que cuenta. Y a mí, pues ver cómo, y me decía, es que esta experiencia me ha ayudado a encenderme. Ha utilizado esta expresión, a encenderme. Más personas me lo han dicho, que me ha encendido la creatividad o la curiosidad o la mirada hacia la vida. Y todo siguiendo el juego de la oca. Sí, pero el juego de la oca desde ese punto de vista que va más allá. Ese laberinto que llega hacia adentro, hacia el tesoro, donde está. Claro. Exactamente, porque es que si vemos la forma del juego de la oca, que esto es lo más evidente que podemos ver cuando vemos un tablero del juego de la oca, yo creo que aunque no lo estemos viendo, todos lo podemos imaginar. Y es una espiral que gira hacia adentro, hacia el centro, en sentido inverso a las agujas del reloj. Eso es lo que podemos ver. Y a nivel simbólico eso es ya es el mensaje ya de decir, ¿de qué va esto? Pues mira, esto va de evolucionar por la espiral. Para evolucionar hay que ir hacia adentro. Y ese viaje hacia adentro es el viaje hacia el centro de nuestro ser. Hacia el centro de nuestro ser, que es el lugar, el centro, donde confluye no solamente nuestro ser como lo que conocemos, sino que en esa profundidad está ese yo soy profundo, trascendente, conectado. Y por lo tanto, cuanto más nos acerquemos, a ver, yo no voy a garantizar porque eso sería yo muy atrevido por mi parte, todas las personas que recorran el camino de las 13 ocas van a llegar a su centro. Oye, ya digo que eso es muy personal, pero que la dirección es esa y que el camino va hacia ahí y que la información que hay en el juego de la oca nos transmite muchísimo, muchísimo importante para activar esas transformaciones que nos llevan a florecer, porque también en el centro hay un jardín, porque podría haber otra cosa, pero hay un jardín. Hay un jardín porque es que cuando llegamos al centro, florecemos. Y solamente floreciendo podemos dar frutos, porque es a través de la flor que llega el fruto. Entonces, solo a través de tu florecimiento podrás dar verdaderos frutos a la vida. Y estamos aquí para florecer. Y solo se florece en coherencia con la verdad personal. Y a ella se llega, pues, eso, haciendo ese camino que va hacia adentro. Que es un camino, fíjate que eso es una de esas cosas que he visto más últimamente, ¿no? Que, claro, la espiral en realidad
es expansiva, o sea, la energía de la espiral es hacia afuera, pero nosotros la recorremos hacia adentro. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Y es claro, es que vamos hacia el origen, vamos hacia la raíz. Núcleo. Y para hacer eso, tenemos que hacer una fuerza extra, porque vamos contracorriente. Lo normal es ir abierto así los cinco sentidos que miran hacia afuera, pero en realidad existe ese sexto sentido que nos conecta con esa realidad trascendente y solo siguiendo ese camino podemos llegar a conectar con esa verdad que expresa quién somos en realidad. Y Merced, dices, sería muy atrevido decir que todo el mundo tiene que llegar o se va a encontrar llegando al jardín de la Oca, pero verdaderamente sí. Pero a lo mejor no lo haces en esta vida, como se ve en el juego. Igual necesitas muchas más. Que eso claro, es ahora mismo lo enseño. Que bueno, que llegar al jardín, mira, una partida del juego de la Oca es potencialmente infinita. Sí. Se acaba porque se tiene que acabar. Yo cada vez que juego la Oca y se termina la partida, digo, bueno, pues mira, vale, se ha acabado, pero podría no acabarse. Claro. Realmente, porque es que podemos estar en la 62, que es la que está antes de la 63, y ahí todo es posible, y eso nos lo dice todo. Eso nos lo dice todo. Sí. Y realmente el hecho de que la muerte no sea el final del camino, y que la muerte simplemente sea volverlo a intentar, claro. Volver a recorrer el camino. Yo a veces he visto personas que han ido por el camino cayendo en casillas sin significado, ¿no? Así, hasta que de repente, pum, caen en la muerte. Renacen. Y bueno, y entonces van cayendo en todo, van viendo, porque bueno, pues simplemente lo que les indica es que es un cambio de actitud a veces lo que se necesita. Cambiar la actitud, porque la muerte significa muchas cosas. La muerte no es simplemente dejar este cuerpo físico, ese es uno de los significados de la muerte. Hablamos de caminos iniciáticos, de ritos iniciáticos, sí. Podemos hablar de la muerte iniciática. La muerte iniciática es una muerte simbólica, la muerte de un viejo yo, para que un nuevo yo pueda nacer. Exacto. Antes de que hablemos de esto, espera, que nos dice Toñi, llevo unos días pensando, resulta que si no me equivoco, eran 12 apóstoles y con Jesús serían 13. ¿Puede tener relación con el juego de las 13 ocas? Linda pregunta. Pues mira, pues qué buena pregunta. Y podríamos decir con María Magdalena 14. ¡Guau! Pero es, no es, mirad, no lo sé, está muy bien. A mí lo que me gusta es que nos lo planteemos, que busquemos. A ver, pues podríamos decir es un juego templario. Hay quien lo dice que es un juego templario. Y por lo tanto, ¿por qué no pensar que está ahí representada la última cena? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es una hipótesis. Esta nunca la había escuchado, Toñi, pero oye, está muy bien. Para Samaín. Para entrar a Samaín, voy a entrevistar a una mujer que sabe, una joven mujer que sabe muchísimo de cultura celta y que ella, después de hacer el camino de las 13 ocas, empezó a buscar la relación entre el juego de la oca y la rueda anual celta. Ah, muy bien. ¿Vale? Y iba a plantear su tesis en una entrevista. Y empezó a decir, es que me sé, yo lo veo, lo estoy buscando. Y a mí eso es lo que me encanta. O sea, a mí lo que me encanta es que un juego que está ahí, que ha estado delante de nuestros ojos durante tanto tiempo, que hemos jugado a él, pero que cuando empezamos a verlo desde otra dimensión, empezamos a darle su lugar, empezamos a leer esos símbolos, a profundizar en su historia, empieza a abrir puertas, puertas de creatividad, puertas de imaginación, puertas de conexión, puertas de percepción, es que la espiral del juego de la oca está viva y eso no tengo la más mínima duda. Y pues conectarnos también con ella es activar también cosas que están dormidas dentro de nosotros y que están ahí esperando florecer. Porque en realidad el impulso de la vida es el impulso del florecimiento, también de la decadencia, también, claro, de la muerte, la decadencia, pero ahí está el ciclo de la vida. Ahí está esa rueda de la vida. Mira lo que nos dice Elisa Batet. Es maravilloso hacer el taller del juego de la oca, transformador y mágico. Lo recomiendo yo también, pero no solamente online, ¿eh?
presencial, haciéndole un jardín con su puente, con su de todo. Tenéis que hacerlo. Merced viene a Barcelona. Y a ver cuándo vuelves. Estoy viendo porque, mira, pues sí, tengo que ver cuándo vuelvo. Una buena cosa, porque desde mayo que no he ido. A ver, tengo que poner fecha. Sí, para enero. Estoy pensando que para enero. Vamos a ver si para enero. Vamos a ver. En enero, sí. Vamos a ver. Pues... Que me hablaron de un jardín, porque estoy con la idea de hacer, porque he tenido mucha afluencia al taller online de gente desde Bilbao. O sea, no sé qué pasa con Bilbao. Sí. Y me han hablado de unos jardines que yo no, ahora mismo no estoy segura si están en Bilbao, pero bueno, unos jardines alucinantes. Y justamente estuvo el día del equinoccio, que es el día que entramos en el Jardín de la Oca. Una de las participantes en el Camino 13, precisamente la que ha dibujado el tablero, estuvo participando en este lugar en un taller de respiración. Dice que ella, claro, que no podía dejar de imaginar ahí un vivencial, y eso que ella no lo ha vivido. Y bueno, les estuvo hablando a todos del juego de la Oca, les estuvo contando, porque acabó el camino entusiasmada, y me dijo, Mercedes, es que de verdad tienes que conocer este jardín, tienes que hacer algo aquí. Y pues sí, me gustaría mucho poder llevar ese vivencial a muchos lugares. Para eso necesito gente que es que pues como tú me has ayudado muchas veces a organizarlo, porque claro, si no, estando aquí en Galicia, en esta esquinita del mundo, pues siempre es más complicado, aunque tenemos las redes, ¿no? Pero bueno, existe esa posibilidad que está ahí, yo digo, de Bilbao, que estoy ahí con ideas de hacer más cosas, de hacer más vivenciales. Uh-huh. Este verano no he hecho ninguno, que parece mentira, porque tengo que aprovechar el buen tiempo en Galicia y no he hecho ninguno. Ay. Así que tengo muchas ganas. Pero no me atrevo. Sería genial que los fueras organizando, nos los fueras pasando y que pudiéramos ir los que hemos hecho los diferentes a esos diferentes jardines. Porque al final hay muchos tableros de la Oca y eso es un... Es una excusa muy buena para desplazarse a un lugar, pues mira, Bilbao. Claro. Aparte también he pensado la posibilidad, estoy dándole vueltas, de hacerlo en formato fin de semana. Así claro. Buscar un lugar ya para poder estar, poder hacer un poquito más de convivencia, porque luego siempre el tiempo se nos hace corto, porque luego empezamos a contar historias, empezamos a contar cuentos, empezamos a... luego, pues siempre, no sé por qué, las Ocas reúnen a gente muy interesante. Y como digo yo, Dios, muchas veces soy la catalizadora para que otras personas compartan. Porque este último Camino 13 ha reunido a unas mujeres participativas que han aportado tantísimo, pero además que hemos tenido participantes, había tres participantes desde Cerdeña, que Cerdeña también es otro de esos lugares que también he tenido mucha participación desde Cerdeña, que también es muy curioso. Luego hemos descubierto que hay una posible relación entre los antiguos pobladores de Cerdeña y los de Euskadi, así que a lo mejor hay algo ahí a investigar. Y bueno, tuvimos la buena suerte de que una de las participantes es guía turística en la isla de Cerdeña, pero para pequeños grupos, y los lleva a conocer los lugares ancestrales del lugar, que hay pozos, cuevas. O sea, de verdad, si alguien quiere conocer Cerdeña y conocerla, pero vamos, con alguien que se la va a enseñar, pero además con todo el amor del mundo, estuvo haciendo el camino de las 13 horas. Ves apuntando cositas que podemos hacer, porque tú puedes contactar con ella y llevar a un grupo allí y explicarnos todos los ritos y las cosas maravillosas que son. Eres especialista, porque tú eres investigadora en ritos iniciáticos. Y dicho esto, mira, nos dice, está Elsa Cabo, está Elsa Rivero, nos escuchan desde Argentina. Estamos muy lejos con mucha gente, estamos repartidos por todos sitios. Dice, Donosti también tiene jardines preciosos y estamos rodeados de monte. Es que a mí me viene fatal Bilbao. Elsa, tranquila. ¿Tú? ¿Dónde? ¿En Donosti? Ah, bueno, pues oye, ya que me pongo, me hago una gira, no os preocupéis. Llámala. Claro, llámala y vamos a ponernos las pilas. Vale, venga, caminos iniciáticos. El camino de la muerte. Vale, ahora estamos en el equinoccio y vamos hacia ese momento de la muerte, ¿no? Explícanos un poquito. Venga, Mercé. La muerte, esta muerte que está presente en el juego de la Oca, que está presente en la vida,
y que es tan importante en la vida, es la gran iniciadora, en verdad, es la gran maestra de vida. El hecho de que una vez al año celebremos la muerte es una manera de recordar, y recordemos a los difuntos, más que celebrar la muerte, recordamos a los difuntos, es decir, miramos hacia donde normalmente no queremos mirar, porque no nos gusta mirar hacia la muerte. Que vivimos un poquito como, bueno, sí, ¿no? Y de repente cuando llega cerca, le toca a alguien cercano, y de repente nos sacude, ¿no? Pues bueno, pero no nos gusta, nos incomoda mucho, porque claro, estamos aquí para vivir, es normal. Sin embargo, recordar la muerte, recordar que la muerte es parte de la vida, tenerlo presente, da calidad a la vida. Sí. Hace que podamos vivir la vida de otra manera más consciente. Nos da conciencia sobre la vida, sobre el valor de la vida. Sí. Y por eso es tan importante que en el año exista un momento como Samaín, un momento como en el cual vamos a honrar esto. Pero además no lo honramos por casualidad en esa época, sino que estamos en esa época del año, estamos, que es a donde nos estamos adentrando ahora, en los momentos más oscuros del año. En los momentos en los cuales la savia de la naturaleza se recoge en las raíces, desciende a la profundidad de la tierra y en la superficie se diría que el paisaje ha muerto. Y precisamente esto es lo que se celebraba en los misterios de Eleusis, que eran los ritos iniciáticos más importantes de la antigüedad durante siglos y siglos, en los cuales fueron iniciados grandes filósofos y grandes estadistas de la antigüedad. Eran tan importantes los misterios de Eleusis que cuando se celebraban, si había guerra, la guerra se paraba. Primero eran los misterios, la guerra después. O sea que hasta ese nivel, porque claro, estaban dedicados a Deméter y Perséfone. Uh-huh. Explíquenos. Deméter y Perséfone. Precisamente el mito de Deméter y Perséfone es el mito que explica el ciclo de las estaciones y explica todo esto de lo que estamos hablando. Cómo de repente parece que la naturaleza se ha muerto, pero luego pasa el tiempo y empezamos a ver destellos de la vida que retorna hasta que estalla la primavera. Entonces, a todo esto a lo que asistimos los que tenemos la suerte de vivir las cuatro estaciones, porque bueno, ellos tienen otras suertes, ¿no? Nosotros tenemos en estas latitudes vivimos más o menos las cuatro estaciones. Pues lo que se emulaba en estos ritos era precisamente este viaje en el cual la naturaleza se recoge en invierno y parece que se ha muerto para luego renacer. Y esto lo explicaba a través del rapto de Perséfone. Esas, cuéntanoslo. Deméter es la madre, que significaba Deméter, la diosa madre, tiene a su hija Perséfone o Coré. Coré es la doncella. Teníamos la madre y la doncella. La mayor y la joven. También uh-huh. tenemos que ver esa diferencia también es significativa. Pues resulta que Coré, su hija, Perséfone, era muy, muy perseguida, tenía muchos pretendientes, pero ella como que no, y la madre la protegía mucho de sus pretendientes, pero no la pudo proteger tan bien como para evitar que un día que estaba ella recogiendo flores con otras amigas, que la secuestrara su propio tío, que... Estas cosas que pasan en el Olimpo, ¿sabéis? Estas cosas de los dioses. Su propio tío se enamoró de ella, la secuestró y se la llevó al Hades. Porque su tío era Hades y se la llevó al Hades, al inframundo, al mundo subterráneo. ¿Dónde están las almas? ¿Dónde están las almas de los muertos? ¿Dónde van los muertos? Entonces, pues bueno, Deméter, su madre, cuando su hija desapareció, pues imaginaros, ¿no? Con cualquier madre que no encuentra a su hija, una desesperación. La estuvo buscando y al final fueron nueve días, los que estuvo vagando, llorando, clamando y protestando a los dioses que habían hecho que había pasado con su hija. Y finalmente, pues bueno, gracias a la intervención de
de Hécate, de Helios, algunos dioses que intervinieron ahí para ayudarla a orientarse, consiguió averiguar que lo que había pasado, que Hades la había secuestrado. Entonces su enfado fue monumental, monumental. De hecho se enfadó con los dioses, se retiró de los dioses y de hecho se fue vagando hasta un lugar, hasta junto a un pozo, donde se detuvo. Ahí en este pozo donde se detuvo es donde se fundó el santuario de Eleusis, un pozo. Lugar al cual se llegaba cruzando un puente. ¿Vale? Yo, a ver, la relación la veo. Y claro, esos misterios que se celebraban en Eleusis se celebraban en dos ocasiones, en la primavera y en el otoño. En el otoño, ¿por qué? Porque era el momento en el cual se celebraba que Hades llevaba a Perséfone y se entristecía a Deméter, y como Deméter es una diosa madre de la naturaleza, toda la naturaleza languidece y las cosechas, no hay cosechas en esa época, no hay cosechas. Pero claro, afortunadamente el enfado de la diosa valió para algo y llegaron a un pacto. Ajá. El pacto era que pudiera volver junto a ella. Pero como ya Perséfone había comido un grano de granada que le había ofrecido, que no, en el Hades no se puede comer. Si algún día vais al Hades y no es vuestro momento, no comáis nada, por favor. No comáis nada que os ofrezcan, ¿eh? Porque entonces quedáis atrapados ahí. Entonces llegaron a un pacto y es que estaba 6 meses en los reinos del inframundo y 6 meses con su madre en la superficie. Los 6 meses que pasa junto a su madre son los meses de la primavera y del verano. Y ese retorno de Perséfone junto a Deméter se celebraba en Atenas, porque Eleusis está a las afueras de Atenas. Y en Atenas había un santuario donde se celebraban esos misterios menores. Pero ya cuando llegaba el otoño, ahí venía lo serio, venían los misterios mayores. Y se hacía una procesión, se iba hasta el santuario y allí era donde se recibía una iniciación que era tan importante que no se podía revelar su contenido so pena de muerte. Así que, realmente, ¿de qué iban los misterios de Eleusis? Se sabe muy poco, muy, muy poco, que probablemente iban del más allá, seguramente, porque estamos hablando precisamente de eso, ¿no? De una bajada al Hades, de una bajada al inframundo. Sí. Lo que seguro que iba es como cualquier rito iniciático, de un proceso de morir a una identidad caduca, a una vieja identidad, para nacer a una nueva identidad. Se entiende que quien participa en un rito iniciático, después de participar, no es la misma persona que empezó. En ese proceso, en esas pruebas, muchas veces que se viven y que son muy de experiencia y que sacuden, en ese tipo de pruebas, a las personas pues muchas veces ven su sombra, ven sus monstruos y con aquello que ven, porque de hecho a los que iban a ser iniciados en Eleusis, ¿sí?, estaban de ser Mistai, que significa los que iban a ser iniciados, a ser Epoptes. Y Epoptes significa el que ve. Ajá. Entonces, iniciarse es hacerse consciente de más. Y al hacernos conscientes de más, inevitablemente ya no somos los mismos. Si soy capaz de ver más sobre mí, ya no voy a ser la misma. Y cuando llegue a mi casa, voy a tener que empezar a hacer cambios, porque ya no soy la misma. Uh-huh. De hecho, había unos ritos iniciáticos, los órficos, que esos eran tan radicales que quien participaba en una iniciación órfica tenía que abandonar su familia, su trabajo, su lugar de origen, e irse de vagabundo por el mundo a transmitir la enseñanza. Wow. Será muy radical. Totalmente. Uh-huh. Y todavía hay lugares o hay, ¿cómo lo llamaríamos?, grupos que siguen haciendo rituales iniciáticos así. Sí, a ver, hay ritos iniciáticos. Por ejemplo, los de las sociedades secretas, ¿no? Las sociedades secretas suelen tener ritos iniciáticos. Y de hecho, no unos ritos iniciáticos. O sea, los masones tienen 33 grados y se supone que hay 33 ritos iniciáticos. Casi nada. Vale, yo no lo sé, pero soy masón.
O sea, de momento no me han hecho ninguna propuesta en ese sentido. Pero sí que se sabe, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, sería una de las sociedades que sigue manteniendo los ritos iniciáticos. Por ejemplo, hay órdenes templarias actuales que también tienen sus ritos iniciáticos. A mí, una persona que ya no está en este plano y que sabía mucho, 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 me dijo una cosa. Me dijo, actualmente los ritos iniciáticos aquí en la Tierra son solo representaciones teatrales de algo que en realidad está sucediendo en otro plano. La iniciación sucede en otro plano. Y aquí en la Tierra, las iniciaciones que suceden en otro plano, no necesitamos participar en ningún rito iniciático. Solo con que estemos en nuestra vida, de repente, un despido, un divorcio, un diagnóstico, un fallecimiento, una... esas cosas que de repente sacuden nuestra realidad hasta los cimientos y que a partir de eso ya nunca volveremos a ser los mismos. A veces algo que sucede en un momento y que ¡pum! Ya nunca vamos a volver a ser los mismos. Entonces, eso es una iniciación a lo bestia. Los ritos iniciáticos nos preparan para todas estas cosas de la vida. Nos preparan para poder vivir y para entender pues, nuestra impermanencia. Eso, el poder ver pues, que estamos aquí de paso, que hay que hacer las cosas pues, lo mejor que podamos, ¿no? No, siendo conscientes, siendo conscientes. Básicamente todo va de ser consciente. Sí. Y eso es lo más difícil muchas veces, ¿no? El ser consciente, porque además no llega la conciencia de golpe. Perdón, hay veces que sí, puede ser que te den el gran campanazo y la conciencia se abra. Pero suele venir poco a poco y esa, tenemos que tener esa paciencia y nunca estamos al final total de la conciencia. Siempre hay algo más que quizás no podamos acabar de darnos cuenta. Y afortunadamente yo creo que no se nos da toda la apertura de conciencia de golpe. Vale. De hecho, hay personas que en un despertar de conciencia mal asimilado pueden acabar en el psiquiátrico. Sí, sí, sí. Sí. Vale, entonces que no es poca cosa, o sea, porque de repente ver lo que no, porque en realidad la consciencia es ver, o sea, es el ojo, es ver. Y es ver lo que no veías. Sí. Es ver más, y de repente a lo mejor lo que empiezas a ver, encajarlo, asimilar lo que te supone ver eso y todo ese proceso, si es muy repentino y muy bestia, puede llegar a desestabilizar muchísimo. Y hay personas que, o sea, no digo que las personas que están en el psiquiátrico sea por eso, pero que hay personas a las que un despertar de conciencia ha llevado al psiquiátrico, me consta. Entonces, sí. El hecho de que sea algo paulatino está muy bien hecho. Está muy bien hecho. En la medida que vayan, yo siempre digo, quiero ver en la medida en que pueda sostener. No quiero ver más de lo que soy capaz de sostener. Sí. Porque si veo más de lo que soy capaz de sostener, quizás pues, puedo colapsar. Tenemos un psiquismo que tiene que sostener todo. Un psiquismo que pues, tiene sus cargas, sus cosas. Entonces, pues también está bien tomar conciencia de ello. Es decir, todo funciona bien. El tiempo divino es perfecto. No hace falta forzar, ni correr, ni... Solo con estar atentas y atentos a lo que va sucediendo en el día a día. Sí. Y no evadirnos tanto como nos evadimos de la realidad, porque solemos evadirnos de la realidad. Cuando duele. Además, hoy en día tenemos 1.000.000.000 de oportunidades. Tenemos Netflix, tenemos Prime, tenemos el móvil, tenemos... Madre mía. Y a mí me gusta también. Lo que queramos para evadirnos. Lo que queramos. Pero en realidad, evadirnos es lo contrario de... Y de hacernos conscientes. Lo cual no significa que viendo una película o una serie no podamos expandir nuestra conciencia, que también. También. Vamos a quedar, nada, buenísima. Cualquier cosa, cualquier situación, todo sirve. Es la actitud con la que lo vivimos. Ahí. Eso es lo que hace la diferencia. Con la actitud de ver, de percibir, de hacer consciente, así va, poco a poco se va abriendo el ángulo. Y se va viendo más.
Mira, Elsa Cabo nos habla de cómo ella celebra Samhain, que para nosotros es el Día de Todos los Santos, el Día de Difuntos. Dice, hay que normalizar la muerte, es una transición. Sí, pero aquí hemos huido mucho. En cambio, en México hay una película preciosa que es Coco. ¿La has visto, Merced? Coco. No la he visto, pero me hablaron de ella, sí, Pues hay, vale la alegría muchísimo poder ver esta película. Apuntárosla si no la tenéis, Coco, de dibujos animados. Bien, dice, yo en Samhain hago una cena muy especial dando las gracias por el año vivido, lo que he aprendido y cosechado y honrado a mis ancestros con ofrendas. A veces vienen amigas y a veces lo hago yo sola y mis antepasados. Y sigue y nos dice, qué curioso lo de la granada. Cuando hago el centro de mesa con las ofrendas, pongo granadas, manzanas, nueces, castañas, flores, la calabaza. Me lo curro muchísimo. Muy bien, Elsa, es precioso. Aparte de las protecciones que hago para mi casa y mi ritual personal. Es una noche muy mágica. Es que qué bonito es ritualizar esos momentos del año, que es a lo que nos invita mucho la cultura celta, ¿no? De culturas, porque también tenemos otras culturas, cada una tiene sus rituales. Pero claro, la cultura celta está muy ligada a los ritos agrarios, a los ciclos naturales, nos conecta mucho con la naturaleza y no deja de ser nuestra espiritualidad ancestral europea, sí, de raíz también. O sea que también es muy bonito por eso el recuperar todas estas tradiciones. Y ritualizar la vida, hacer eso, poner una mesa bonita para los ancestros, para poner ese amor, porque no deja de ser amor. Total. Eso es hacer la vida más, multiplicar la vida, dar más sabor a la vida, dar más color a la vida. Y sí, es bonito, enhorabuena por hacerlo, porque, bueno, el ritualizar es muy bonito. Porque además, cuando ritualizamos, sacralizamos. Y cuando sacralizamos, recordamos que la vida es sagrada. Sí. Volver al inicio, a recordar lo que a nuestros ancestros, de dónde venimos. Estamos hablando de la muerte. ¿Y el nacimiento no es un rito iniciático? Esa debe ser depende si lo vemos desde el punto de vista del alma. Menuda iniciación, ¿no? O sea, entrar, coger y ¡pum! Salir del vientre materno, sí, y salir a una nueva realidad, a una nueva vida, con todos estos desafíos que tiene la vida aquí en la Tierra. ¡Buah! Menuda iniciación. Y de hecho, a ver, con los ritos iniciáticos, lo que emulan muchos de ellos, porque muchos de ellos, aunque luego se construyen templos, se construyen santuarios y lugares que reconstruyen esto, al principio se realizaban en cuevas. Y había una cavidad en la tierra en la que había un descenso a la profundidad, es decir, un pozo, un descenso, encima, se baja, y luego había la gruta, caverna, intrincadas, pasillos intrincados a los que se iba con una antorcha y que se veían las sombras, y ahí se podía intuir perfectamente cualquier minotauro o cualquier monstruo. Era un laberinto. Se tenía que recorrer ese laberinto, esa sensación de extravío dentro de la tierra. Se pone dentro de una cueva, que en la cueva y las cuevas impresionan. Y finalmente se llegaba al lugar más recóndito y más oscuro, donde se solía permanecer un tiempo en la oscuridad. ¿Sí? Algo así como la cárcel, en la cual se pasan tres turnos a la sombra, que es una cárcel, a la sombra, con la sombra, en la oscuridad, encerrados. Generalmente era una privación sensorial que ayudaba a facilitar estados alterados de conciencia. Este recorrido hacia la profundidad de la tierra simulaba la entrada en el vientre de la diosa madre. Y cuando se salía, pues hacía el recorrido inverso, era ese nacimiento a una nueva realidad. O sea que ahí tenemos también el nacimiento como parte de la iniciación. La iniciación no solamente implica una muerte. Está claro que cuando,
cuando los metemos en la tierra, que también es lo que se hace con los muertos, se los entierra, como a la semilla, se las entierra. La semilla se la entierra en la tierra, termina y crece. El muerto se consideraba que se enterraba en la tierra para que pudiera crecer al otro mundo. Para que pudiera crecer el otro mundo. Pero los vivos teníamos. Ahora es más difícil participar en estos ritos iniciáticos, ¿no? Pero esa oportunidad de entrar conscientemente en el vientre de la diosa para nacer de una forma electiva a una nueva realidad. Y el momento en el que me meto allí dentro para nacer significa que voy a morir. Porque no puedo nacer sin morir antes. Así que, por eso, ese gesto de entrar en la tierra. Entrar. ¿Sabes, Merced? No sé si las conocerás. Hay un lugar en Huesca que hay unas cuevas fecundantes. Y es justo eso. Entras como si estuvieras entrando por una vagina y cuando entras, es pequeño, ¿eh? No, caben dos personas máximo, podrían ser gemelos. Entras y hace como una curva en la cual no ves ni la luz. Y allí se hacían rituales, está en zona templaria, a saber, porque no hay muchas en España, pero hay algunas y son muy curiosas. Claro, cuevas. Por aquí por Galicia sabía de que hay algunas como que podían parecer tumbas antropomorfas, pero sí, que son como siluetas excavadas en la roca. Sí. Y también se decía que en esos lugares pues eran lugares de fertilidad. También. Y hacían rituales, sí, de iniciación. Aquí en Gabá tenemos un lugar que hay, y hay una ermita muy especial en muchos sitios. Otros ritos iniciáticos, porque hemos hablado de la muerte y el nacimiento. Hemos resurgido. Y ahora vamos a la adolescencia. Bueno, la adolescencia, a ver, es el momento, de hecho, todavía en culturas primitivas, llamadas primitivas, culturas que están más cerca del origen, podríamos decir que han perdido menos la esencia, todavía celebran esos ritos iniciáticos. Y la adolescencia es el gran momento en el cual se deja de ser niño para convertirnos en adultos. Entonces, de alguna manera, el niño muere, la pérdida de la inocencia, ¿no? Esa muerte de la inocencia, y se nace pues a una vida no tan cándida y que, bueno, que implica pues asumir muchos desafíos. Por eso, en los ritos de iniciación de la adolescencia, pues muchas veces se sometía a los jóvenes o a las jóvenes a pruebas para demostrar su valor o sus capacidades, pues para desenvolverse en el mundo de los adultos. Y a veces pues pruebas que implicaban su peligro, su riesgo. Hay quien dice que nuestra sociedad necesitaría recuperar los ritos iniciáticos para los adolescentes, porque actualmente las fronteras no están. Entonces, ese dicen que es uno de los motivos por los cuales vivimos en una sociedad muy infantilizada, que realmente donde hay, bueno, eso, que poco madura para los desafíos que tenemos, que no son pocos. Que no sería que podría ser necesario recuperar algo de todo eso, ¿no? Bueno, hay sitios donde, por ejemplo, la puesta de largo de los 15 años, pues sería un rito iniciático. Hay, por ejemplo, antes cuando había el servicio militar, también las novatadas era una especie de rito iniciático, donde pasabas a ser, pues eso, ¿no? A ser, para poder pertenecer a los que estaban ahí, a los que conocían los códigos, hay que pasar por las pruebas, hay que recibir las humillaciones y hay que someter al ego a tortura. Generalmente va de someter a tortura aquello que somos. O sea, de someter a tortura, de poner a prueba esto que queremos ser, para descubrir que somos otra cosa. Uh-huh. Sería la esencia de cualquier iniciación. Que los celtas la tendrían en primavera, el 2 de febrero o el 1 de mayo. Ahí serían estos ritos que... Se hacían diferentes ritos
que cada uno conectado con diferentes momentos con diferentes momentos del año, por ejemplo, si no me equivoco, los de febrero, los de Bridget, iban mucho con emparejamientos, con los emparejamientos de los jóvenes, de los chicos, las chicas, era momento para buscar, porque se acercaba la primavera. Entonces, como se acercaba la primavera, se acercaba el día a la vida, ¿no? Entonces, cada momento del año pues, está ligado a determinados, a lo que sucede en la naturaleza, porque hasta no hace nada vivíamos mucho más conectados con los ritmos de la naturaleza. Totalmente. Pero hasta hace nada, hasta nuestros abuelos, podríamos decir, muy conectados. Hoy en día es que no... La luz eléctrica sí. Ha hecho que sea de igual que sea de día que de noche. Y la climatización, o sea, el hecho de tener calefacción, aire acondicionado, pues también nos aísla del clima. ¿Ha mejorado la vida? Sí, está bien, o sea, está muy bien. Afortunadamente tenemos esto, porque si no, no podríamos estar ni siquiera haciendo eso que estamos haciendo, ¿no? Exacto. Pero vamos a recuperar la tecnología. Pero quizás sí que nos vendría bien un poquito recuperar esa conexión con la naturaleza. Porque, aparte, tenemos un sustrato cultural, una base cultural importante ligada a todo eso. Celebramos fiestas sin saber muy bien lo que estamos celebrando. Totalmente. Uh-huh. Y pues un poquito comprender por qué razón se celebra esto. Yo invito a la gente que seguro que los que ven este programa ya lo hacen, ¿no? Bueno, a lo mejor hay alguien que dice, pues nunca lo hizo, mira, a preguntarse, oye, mira, ¿y en mi pueblo o en mi ciudad hay alguna ermita? ¿Hay una romería? ¿Qué día es? ¿Qué se celebra? ¿En qué época del año? Y hacerse esas preguntas, ¿no? Porque muchas veces también ocurre, yo me encuentro con mucha gente que le tiene manía a la iglesia y que no quiere saber nada de la iglesia. ¿Y en dónde escogen? No quieren saber nada de romerías, no quieren saber... Yo digo, es que esto va mucho más allá de la de simplemente... es que va muchísimo más allá. Esto es una cosa que viene donde hay una ermita hoy en día. Antes había ya un lugar de culto y había un lugar donde se celebraba algo. Y cuando empezamos a rastrear todo esto, pues eso nos conecta con nuestros antepasados más remotos. Nos conecta con, pues con el tiempo. La sabiduría. Con lo que hemos cambiado y con lo que no ha cambiado también. Esa sabiduría que está impregnada, que no le hicieron los curas, lo hicieron arquitectos, lo hizo gente que sabía y que iba a dejar ahí unas huellas y una información que va mucho más allá de aquel señor vestido de negro o de blanco que fuese por allí. Claro que sí. Claro que sí. No permitamos que, bueno, pues que se nos robe algo que es propio. Yo digo, yo nunca he tenido ningún problema para entrar en la iglesia. Me he empezado, que el Vaticano, que no sé qué. Sí, de acuerdo, pero dices, ¿qué es más? Es que es algo que es espiritual y lo espiritual no pertenece a ninguna religión. O sea, es humano. La espiritualidad es una dimensión del ser humano. De los que creen, de los que no creen, de los que están en contra del Vaticano, de los que están a favor, de los que... De todos. Es una dimensión del ser humano. Y, lógicamente, un templo que ha sido hecho con esa finalidad está cargada de esa energía. Y claro. Es muy bonito abrirse a verla y a percibirla con respeto. Claro. Y cada uno de nosotros lo puede ver desde el grado de evolución que tenga en ese, ¿qué diríamos?, grupo secreto nuestro de cada uno de nosotros, claro, desde donde nosotros enfoquemos nuestra visión, claro. Es lo que vamos a poder ver. Mira lo que nos vuelve a decir. Elsa nos vuelve a decir más cosas. Gracias, Elsa, por comentar y estar tan activa. Dice, mi hermano me lleva 3 años y siempre fue muy especial. Tendría yo unos 12 cuando él me dijo una cosa que se me quedó grabada y que hasta hace bien poco no entendí. Él me dijo que nacer es morir y morir es nacer. Y entendiendo las cosas como las veo ahora, así es. Si me permites antes, Elsa, yo recuerdo que hablando con los que están en el otro lado, con los espíritus, nos decían, vosotros lloráis cuando se va alguien de aquí, pero os alegráis cuando llega alguien porque lo estáis esperando. Pues lo mismo ocurre cuando volvéis a donde estamos nosotros. Es un nacimiento totalmente, claro que sí. Sí, y claro, y eso, y para eso también el ver la muerte
El hecho de que no queramos como sociedad mirar hacia la muerte, que le tengamos, que sea tan tabú como es, nos hace que nos perdamos pues todo eso, el poder preguntarnos, oye, ¿qué pasa, María? Porque hay gente que por miedo, por reparo, por grima, ni siquiera se hace las preguntas. Y oye, y la muerte va a llegar a la vida de todos. La muerte, eso es lo que podemos tener claro, que va a llegar un día y va a venir, y que puede venir en cualquier momento. Sí. Y por eso que prepararnos para morir es aprender a vivir. Hay una frase, ay, no recuerdo de quién es muy, muy, muy buena, y no me acuerdo, que dice, ay, bueno, la digo, aunque no me acuerdo de la cita, si alguien lo busca, lo sabe, lo dice, que lo diga, por favor. Dice, tenemos dos vidas, y la segunda empieza cuando descubrimos que solo tenemos una. Qué hermoso. Sí, señor. Aunque a lo mejor no solo tengamos una, porque a lo mejor resulta que no solo tenemos una, pero también solo tenemos una. Porque esta que lleva este nombre, porque tiene estas características que conozco, esta es una. Y vale, yo creo en la reencarnación, ¿eh? Pero esta en concreto me importa mucho. Es la actual, es la que tengo entre mis manos, es mi desafío actual. Y sí, por lo tanto, hacer con ella lo mejor que pueda, ¿sabes? Y pues dar los frutos más sabrosos que pueda a la vida, que es mi forma de agradecerle a la vida. La vida es transformarme en fruto. Porque exacto, en el fruto está la semilla. La semilla. La semilla está la eternidad. Y tu semilla es preciosa. Por cierto, ¿ahora cumple 10 años tu primer libro? Sí. Este, mira, lo tengo aquí. El primer día del tiempo nuevo. Hace 10 años el primer día del tiempo nuevo. Y el primer día del tiempo nuevo sigue siendo hoy. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Porque sí, siempre soy. Siempre soy. Pues sí, 10 años. 10 años. Diciembre de 2014. Pues ahora en diciembre va a ser 10 años y siento que todavía este libro tiene tanto que decir, que tiene tantas almas que acariciar todavía, porque es un libro tan especial. Vino al mundo de una forma tan especial, con esa alma colectiva, con preguntas y personajes que me dieron personas diferentes. Desde un niño de 6 años a pues, personas de casi 70 participaron, pues. Y que a partir de ahí, Doron, el protagonista, un roble milenario, pues habló con los personajes y habló de esas cosas que a todas y a todos nos tocan, de la muerte, de la vida, del miedo, de tantas cosas que yo creo que todos tenemos en común. Que porque por mucho que seamos de una manera o de otra, que pensemos de una manera o de otra, que tengamos estas ideas que nos parecen contrarias, o seamos de partidos diferentes, o de culturas, religiones, países que estén en guerra, lo que sea, somos muy parecidos. Todos somos muy parecidos. Sí. Somos humanos. Y Doro nos lo recuerda. Porque bueno, nos recuerda eso de que todos somos uno. Que no siempre se entiende lo de todos somos uno. Pero todos somos uno. Todos somos... Marcel, yo aconsejo que para sentir eso de que todos somos uno, hacer constelaciones familiares es brutal. Porque ahí te das cuenta que puede ser mi abuela, mi tío, mi gato, mi canario, puede ser lo que sea, que esté enfocado en la mirada en ese momento. Todos somos uno. Y eso es maravilloso. ¿Y tu segundo libro se llama? Lo he cogido de cosas raras, digo, voy a preparármelo, porque muchas veces no lo hago. Eres lo que estás buscando. Eres lo que estás buscando. ¿Tenemos tiempo para que me digas un número del 1 al 100? Vale, el 24. El 24, venga. Voy a leer un texto, venga. Ya que sí, así, por favor, por favor. Mira, aparte este es cortito, venga, qué bien. La vida es un equilibrio entre el sostener y el dejar ir, Rumi. Para poder sostener lo esencial, es necesario dejar de aferrarse a lo trivial, dijo la voz. Pero ¿cómo diferenciar lo que importa de lo que no importa? Yo no puedo decírtelo. Solo tú, únicamente tú, tienes la respuesta a esta pregunta. No es fácil responderla, y bien lo sabes. Por eso te da tanto miedo soltar.
¿Qué ocurriría si te equivocaras? ¿Qué pasaría si soltaras lo importante para seguir agarrándote con uñas y dientes a lo que deberías haber soltado? Te diré que en la vida no hay errores, solo resultados. Al fin y al cabo, la vida es experimentación y experimentar exige arriesgarse. Un instante antes te entrarán todas las dudas, pero mi consejo es que te atrevas a soltar y aceptes el resultado, sea cual sea, para seguir evolucionando. Solo quien se atreva a perderse hallará su camino. Ay, me encanta. Estoy totalmente de acuerdo y me gusta la última frase. Y además viene con una pregunta que dice, ¿te aferras a alguien o a algo que deberías atreverte a soltar? Y a veces lo sabemos, ¿eh? A veces lo sabemos perfectamente. Que tenemos una situación, un trabajo, una amistad, un vínculo. Hace tiempo que deberíamos soltar y no soltamos. Y a veces por no soltar aquello andamos soltando la vida. La vida. Estamos soltando oportunidades de vida por estar agarrados a lo que deberíamos soltar. Yo me pasé gran parte, que mucho tiempo de mi vida agarrándome a lo que debería haber soltado y sin atreverme a soltarlo. Y ahora me doy cuenta que bien se viaja ligero de equipaje. Merced, ¿y quién no ha hecho eso? Yo también. Y qué bien se viaja sintiéndote a ti, cargando solo contigo, acompañando a quien sea, pero solo cargando contigo. Porque cada uno de nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra carga. Nunca mejor dicho. Y ser jardineros de nuestro jardín. Ser jardineros de nuestro jardín. Por cierto, claro. Tienes una propuesta para ya. Tienes una propuesta para hacer algo diferente y nuevo. Que eso también nos interesa a todos. Cuéntanos, por favor. Sí, gracias. Muchas gracias. Porque, bueno, es mi último retoño. Mi última creación y que es un llevar más allá todavía las ocas. Yo es que las ocas siempre me piden más, me dicen quiero más, quiero más. Son mis iniciales, ¿eh? Merced, alegría, se hija, más. O sea que yo más. Siempre quiero más. Más, más, voy a más. Entonces, pues, primero hice una propuesta que finalmente se ha adaptado a un formato que al final, viéndolo ahora fríamente, me doy cuenta que no hay errores, hay resultados, esto que decía por aquí, para seguir experimentando y que a veces las cosas, hasta que no coges perspectiva, no puedes ver realmente cómo tienen que ser. Es un formato de basado en el camino de las 13 ocas, que como es actualmente, pero a lo cual se le añade un trabajo más focalizado en el trabajo personal todavía, porque ya lo es, pero más focalizado en el trabajo personal y con 3 sesiones personales de acompañamiento de 2 horas conmigo y 2 sesiones grupales en las cuales poder intercambiar con el grupo pues los progresos del camino, las dudas, por supuesto un grupo de WhatsApp también en el cual pues estamos en contacto y en el cual pues yo voy a ir compartiendo propuestas y acompañamiento. La idea es que durante eso, a ver, yo en el camino estoy presente, en el camino de las 13 ocas. Estoy presente, sí, total. Pero no puedo estar tan presente como para poder hacer una atención personalizada. Y la idea era poder hacer con un grupo un trabajo más profundo en esos 3 últimos meses de 2024. Pues es decir, la idea es, voy a ponerme en el foco de mi vida durante estos 3 últimos meses para empezar 2025 comprometida con lo que es el lema de esta propuesta, que es vivir a tu favor. ¿Y qué es vivir a tu favor? Pues hablábamos antes de la espiral, ¿no? La espiral esa que gira y que nos va llevando, la espiral de la vida, ¿no? Pero claro, cuando nos va conduciendo la vida, ¿vivo a mi favor o dónde estoy yo? ¿Dónde estoy en mi vida? Porque muchas veces vamos dando tumbos. Tenemos opiniones que nunca nos paramos de reflexionar si eran ciertas o no ciertas, porque las dimos por válidas, creencias que nos dijeron y que no cuestionamos y... Por eso el autoconocimiento es la base. Pero realmente, cuando vas a hacer ese trabajo profundo de autoconocimiento, como vamos a hacer en estos 3 meses a fondo, todo aquello que descubres es la base para después empezar a poner ese orden, ir ordenando esa vida, para que esa vida vaya a favor. Y ir a favor simplemente es tente en cuenta en tu vida. Claro.
no estás en la ecuación de tu vida, y esta es una frase de aquí, del tercero. El tercer libro. Si tú no estás en la ecuación, ningún resultado será correcto. Y muchas veces no estamos en la ecuación de nuestra vida. Ponemos, ¡ay, el trabajo! ¡Los niños! La vecina que tengo que ayudar, que tengo con ella, el no sé qué, no sé cuándo, si tal y cual, y mira el día de todas las horas del día. Sí. ¿Y cuándo hubo tiempo para mí? Y resulta que es que necesitamos tiempo para sentirnos en la vida. Necesitamos tiempo para sentir nuestras emociones, porque si no, pasan así. Cuando las sientes y les das espacio, las escuchas, te dan su mensaje, y con ese mensaje puedes hacer, puedes crecer. Pero si lo único que hacemos es que tenemos emociones que nos desbordan y tomamos medicamentos para que se callen, ¿no? Y vamos adelante a trancas y barrancas. O sea, es que, ¿cómo vivimos? Muchas veces una vida contraria a la vida totalmente. Contraria. Yo entiendo que no se puede muchas veces dar el espacio que merecería. El espacio que nos mereceríamos en nuestra vida. Pero de vez en cuando decir, oye, mira, voy a hacer una apuesta por mí. Voy a dedicarme este tiempo a mí. Lo que propongo, 3 meses. Esos 3 meses me pongo en el foco para desarrollar el hábito de estar en mi vida. Para desarrollar el hábito de todos los días acordarme de que estoy aquí. Estoy. Porque yo es que yo llego a un límite que yo no sabía ni qué sentía, ¿no? Estaba desconectada totalmente de mi sentir. Me dije, ¿qué sientes? Claro. Pienso que tengo que... Es de... No, sentir qué siento. Porque claro, hay sitio para todo menos para mí, en mi vida. La idea es revertir eso, o hacer lo posible para cambiar ese enfoque. Pero bueno, esa es la última propuesta recién salida del horno, en el cual... ponemos a las ocas a ayudarnos a vivir a nuestro favor. Pero aparte, como he dicho antes, el 19 de octubre empieza una nueva edición del Camino de las 13 Ocas, la 14ª edición, que terminará el día del solsticio de invierno. Así que vamos a estar recorriendo el camino hacia el invierno, pues en compañía de las ocas, pues con toda su magia maravillosa que la tienen a raudales, abordando temas que tocan pues la mitología, la antropología, la filosofía, la historia, la simbología, por supuesto, mucha simbología. Pero todo ello nos va a llevar a ese lugar sagrado que es dentro. Simbología 2233, por eso te he enseñado el móvil. Mercé. Elsa nos pregunta una cosa y la voy a entrar la pregunta porque, claro, nos hemos quedado en la adolescencia, pero ¿cómo se ve la menopausia y la andropausia? ¿Cómo se ve eso? ¿Es otro rito? Quizás otro. Pues sí, realmente es un momento en el que la mujer entra en su poder. Sí. Es porque, claro, fijaros que pensemoslo en términos de nuestras abuelas y para atrás. Hasta que no llegaba la menopausia, había que estar al servicio del parir. Y recordemos que pues antes las mujeres tenían muchos, muchos hijos. Es decir, que se pasaban, imaginaos lo que era la vida. Y los pañales, eran pañales que se había que lavar con mucha suerte en una tina, en un lavadero de estos. O en el río. En el río. Que había quien tenía que bajar al río y luego subir cargada con la ropa mojada. Embarazada. Y esos pañales de esos niños, que a veces eran 9 o eran 12, ¿vale? O sea, que vale, que los que querían ayudaban, porque esa vida no hace tanto. Y aún hay lugares donde esa vida todavía es así, es dura. Es así, 60, dura. 50 años. Ya tenemos nosotras. Entonces, claro, la mujer cuando llegaba a la menopausia, pues recibía la buena noticia de que ya no iba a parir más. O sea, eso ya era una buena noticia para aquellos tiempos. Y, en cierto modo, entraba ya en otra categoría, que era una categoría ya de
el arquetipo de la sabia, le podríamos decir, de empezar a encarnar ese arquetipo, ¿no? De la que ha tenido la experiencia, ya yo tengo la menopausia, pero puedo acompañar a las otras mujeres más jóvenes, explicarles, puedo, porque entonces, así a nivel, porque no soy tampoco ninguna especialista en el tema. Seguro que hay personas que podrían participar y que sabrían muchísimo más de hablar de todo esto. Pero realmente cuando la mujer entra en la menopausia, que lo vemos a veces como algo... Bueno, también hay algo, a ver, cuando entras en la menopausia sabes que ha terminado la época de tu vida y sabes que, bueno, que entrarás en el tramo final. Es muy... Aunque bueno, es muy relativo porque hay quien tiene la menopausia a los 40 y hay quien tiene la menopausia a edad muy prolongada, que es mi caso, por ejemplo, que yo, 25, como mi padre, como de menopausias tardías. Pero sí, eso, cada persona es única. Yo en mi caso, lo de la menopausia, no tengo hijos, o sea, que a mí lo de la menopausia no me influyó para nada en ese sentido. Pero sí que está toda esa parte de decir que es un cambio de categoría dentro sí. Hoy en día, como todo, no, claro, se podría ritualizar más. Estaría también bien ritualizarlo, ¿no? Celebrarlo y honrarlo, que hay quien lo propone. De hecho lo hace. De la menstruación y... De hecho se hace. Las indias sí, americanos sí. Trabajaban y hacían los ritos de menstruación y después los ritos con la menopausia. Ellos ya lo hacían. De hecho, sí. Son ancestrales. Es que es un cambio de condición. O sea, cambia tu condición, cambia tu biología, en ese momento cambia tu condición. Y es lógico celebrar esas transiciones, esos cambios donde dejamos de ser para comenzar a ser. Eso sería un rito iniciático. Dejar de ser para comenzar a ser otra cosa. Ajá. Muy bien apuntado lo de la menopausia. Ya lo creo. Toñi nos dice dulces sueños, guapísimas. Sí, ya es la hora de empezar a dejarlo. Antes, vuelvo a recordaros que es muy importante la fecha de este domingo. Porque es ese momento en el que cual nos podemos ofrecer y llamar a los ángeles, arcángeles en este caso. Y esos tres maravillosos que es Miguel, Gabriel y Rafael. Y hay lugares que nosotros, voy a compartirlo con vosotros, hay lugares en los cuales hay un ritual de luz en una ermita concreta, que yo no había oído ninguno, es el primero que oigo, que estos días, de los arcángeles entra un rayo de luz, ilumina a la Virgen y se ilumina todo el altar en un templo que fue templario. Imaginaros lo que decíamos antes, la sabiduría y lo que qué querrá decir allí, lo que va a ocurrir. Y evidentemente yo voy a ir allí y después traeremos un reportaje para Más Allá de las Ondas el lunes que viene o en el próximo. Mercé, un placer volverte a tener. Espero que hagamos muchos más. ¿Qué nos aconsejas para ya, bueno, o a lo mejor ya podremos hacerlo? ¿Qué nos aconsejas para estas fechas antes de Samhain? ¿Qué es lo que tenemos que preparar antes de que llegue todos los santos? Ese momento de comunicación con nuestros ancestros. Pues mira, yo ya que estamos con el tema de los ritos iniciáticos, pues os propongo que diseñéis vuestro propio rito iniciático para esa fecha, porque ya que se celebra la muerte, es un poco como la casilla de la muerte, pues que de aquí a allí, que tenemos todavía un tramo, que vayáis haciendo consciente qué es lo que de alguna manera sentís que debe morir en vuestra vida. Mm. O en vosotros, en cada uno. ¿Qué es lo que tiene que morir en mí? Y con el tiempo que hay, de aquí a allá, sin prisa. Y cada vez que venga algo, podemos tener una cajita que la podemos haber pintado de negro como si fuera un ataúd y escribimos dentro y lo echamos dentro. Lo que debe morir. Esos aspectos de mí que deben morir, esas relaciones que tengo que deben morir, que hablamos del dejar ir, esos pensamientos recurrentes que deben morir. Y entonces, esa noche cogemos la cajita, la abrimos y abrimos los papeles, que a lo mejor algunos los habremos escrito hace tiempo, los dedicamos un rato, y si tenemos una vela encendida, que probablemente la tendremos, es una noche muy buena para encender una velita, podemos ir quemando esos papelitos
y observando también que a veces unos se queman más rápido que otros, con mucho cuidado siempre, ¿eh? Pero como que a veces veremos dónde tenemos nuestras principales resistencias. Claro. A los que les cueste más quemarse están nuestras principales resistencias. Uh-huh. Y una vez hecho esto, podemos coger esa misma ceniza que queda, la podemos mezclar con un poquito de miel y la podemos ofrendar a la tierra, para a una planta o a algún sitio, pues para devolvérsela a la vida, esa energía de devolvérsela a la vida. Y sentirnos, pues eso, renacer, traspasar el Samaín como si fuera una frontera hacia una nueva vida. Esa es la pregunta. Maravilloso. Yo os recomiendo que veáis Coco, que es preciosa. Merced, tienes que verla y ya hablaremos de ello. Y si quieres, yo te acompaño en esos 3 meses en algún momento para explicar esas flores que podemos encontrar al final en el jardín de las hojas. Me encanta, ¿no? Porque una de las cosas que vamos a tratar es el tema de las emociones. Las emociones, las flores tienen mucho que ver. Vaya. Porque creo que sí. Entonces, pues bueno, pues sí, pues yo agradecidísima. Seguro que las personas que, bueno, es que además que tengo la suerte de verdad de que me acompañéis, personas con mucho, mucho valor para mí, personas muy sabias y de gran corazón. Porque a mí, para mí, a ver, si es ser simplemente un acumulador de conocimientos, pues oye, está muy bien, hay gente interesantísima. Pero a mí es que me gustan las buenas personas, las personas de corazón, las personas de verdad. Y creo que eso es un valor superior. O sea, la bondad es un valor superior. Está muy mal, a veces es que está mal visto. Ahora parece que la gente buena es tonta, ¿no? La gente buena salva el mundo todos los días. Así que agradezco a toda la gente buena que es parte de mi vida, y tú lo eres, abriéndome este espacio, acompañándome también en el curso y acompañándome en muchas cosas. Y de verdad, qué honrada me siento de coincidir contigo en la vida. Y tú estando aquí, dando totalmente, abiertamente todos tus conocimientos y no te cansas nunca de darlos, y eso es lo más maravilloso del mundo. Gracias, el día 1 empiezas con esto en octubre, estos 3 meses, el día 19 empiezas con el siguiente recorrido, el día de Samhain vas a hacer un programa para hablar. No sé exactamente el día por ahí, quien quiera que esté atento, que voy a estar con Susana Ribeiro, que también es experta en Feng Shui intuitivo, pero muy conocedora de la cultura celta, y que nos va a hablar de esa conexión del juego de la oca con la rueda anual. ¿Nos lo quiere contar? ¿Desde dónde? ¿Desde Instagram? ¿Cuál es tu...? Pues ¿dónde lo vamos a hacer? Pues todavía no sé dónde lo vamos a hacer. Pues mira, todavía no lo sé. No sé si lo haremos por YouTube, pero en todo caso, lo haga donde lo haga, siempre va a estar en mi canal Jardín de la Oca. O sea, podéis buscarlo en mi canal. ¿Cuál es tu canal ahí, de Jardín? ¿Dónde está? El Jardín de la Oca se llama. ¿Pero dónde está este canal? En YouTube. YouTube, el Jardín de la Oca. Sí. Y ahí seguro, porque es que estoy con el StreamYard, pero es que nunca consigo emitir en Instagram. No sé, al final Instagram me da problemas. Entonces, estoy ahí, que de vez en cuando hago cosas en Instagram, a veces hago cosas en Facebook. Ahí. Quien vale. Quiera y lo puede encontrar. ¿Y aquí tienes todos tus programas ya? Aquí tengo ya muchas cosas. Hay una lista de entrevistas donde, por ejemplo, pondré esta también, de entrevistas sobre el juego de la oca, sobre otros temas, pero también hay una lista que se llama La Partida y que es un espacio que he empezado recientemente, pero que ya llevo como 8 o 9 partidas hechas, donde juego una partida al juego de la oca mientras hago una entrevista a la persona. Cualquier día tenemos que jugar una, también tú y yo, digo yo. Claro, por favor. Sí, tenemos que ponerle fecha. Sí. Y entonces la idea es esa, que a partir de el manual de las partidas conscientes, que está incluido en mi novela 13 ocas, pues a partir de ahí yo hago las preguntas. Entonces la persona me responde, sobre todo más que para desnudarse como persona, que si quiere también, porque todos somos personas y todos, lo que decíamos, todos nos parecemos y el otro me puede inspirar a mí y está muy bien también revelarnos, ¿no? Pero sobre todo es para dar pie a que la persona comparta su mirada y su sabiduría y sobre eso, los temas que vayan saliendo. Yo estoy contentísima con este formato, está precioso, precioso. La última que hice, la hice el día de mi santo,
o sea, hace dos días, el día de la Merced, a Luisa Salvador Roca, que es una pedagoga, que, pues bueno, pedagoga, coach de enseñanza y aprendizaje, que pues está ahora mismo constituyendo una comunidad que se llama Education Social Club para movilizar a gente sensibilizada con la educación que quiere otra educación. Interesantísimo, interesantísimo, de verdad. O sea, porque cada persona tiene sus temas y cada uno aporta su mirada. Y con muchas miradas enriquecemos nuestra mirada. Y es muy bueno. Nos hacemos más grandes. Muchísimas gracias, Merced, es un placer, como siempre, hablar contigo. Gracias por haber estado aquí. Si os ha gustado este programa, que segurísimo que sí, compartirlo a todo el mundo para que pueda llegar Merced. Cuando queráis que se haga un presencial en algún lugar precioso que tengáis al lado, llamar a Merced. ¿Dónde te pueden llamar? ¿Ves que vamos haciendo las cosas? ¿Dónde te pueden llamar, Merced? Más 34, porque te pueden llamar desde fuera. En mi web es muy fácil, es mercedalegría.com, y ahí están todos mis datos de contacto. Ahí no, pero además en mi Facebook, en mi Instagram, Merced Alegría Autoconocimiento. Ahí también es muy fácil encontrar mis datos de contacto. Yo los tengo por ahí, pero si quieres poner también mi WhatsApp, mi email. Pon mi WhatsApp. Vale. Pues es más 34 para los que me escriban fuera de España, pero si me proponéis según qué sitio, esas son palabras mayores. Ya llegan, ganas, no falta. Yo no voy de boca. Dime, más 34. 626. 012. 986. Y aquí tenéis el teléfono de Merced. Ya sabéis, ¿queréis hacer el taller online, presencial? Aquí tenéis su teléfono, página. Y verdaderamente veréis que es un placer hacer el taller con ella, porque tienes tan rica en sabiduría que os va a llenar vuestras mañanas, porque además es eso, desde la mañana para todo el día. Fabuloso. Nos vemos dentro de los jueves, aquí, en Encuentros Mágicos, los lugares donde la gente mágica viene a tener un gran encuentro. Hasta luego, gracias. Gracias, muchas gracias a todos y a todos. Gracias a ti. Gracias. A ti.